¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Nero. Muy bien, una alegría que me venga a visitar a mi casa. Vos sabés que hace rato te quería visitar porque uno trabaja en silencio muchas veces y hacen cosas importantes, pero mucha gente, ¿no? Mucha gente que por ahí esquina no sabe. Y vos sos una persona que está siempre trabajando en silencio y tus trabajos van mucho afuera. ¿Cómo sí. es eso, Marcelo? No sé. En una época era por contactos que yo tenía. Ahora las épocas modernas ha cambiado mucho en poco tiempo. Con la nueva tecnología, con el internet y todo eso, ha variado. Por ejemplo, el otro día me fui y me invitaron en la nueva casa de pesca a pintar en vivo. Nunca lo había hecho. Ah, mirá. A mí el pintor, por ahí, como vos decís, es una actividad que uno hace generalmente en soledad, escuchando radio. Yo suelo escuchar mucha radio, música. A la mañana radio, a la tarde música. Uh-huh. Entonces uno pinta, tiene que estar tranquilo, casi siempre está solo. Ahora viene Anita, mi hija, y me acompaña muchas veces. Por supuesto que no me prepara ni un café y no me lleva ni un mate, pero bueno, me acompaña. Uh-huh. Y el otro día me invitaron a pintar en vivo y me pareció raro una hora que pinte y que hable. Bueno, hablar a mí me gusta bastante. ¿Y hicieron como una filmación o sí, era para la Instagram, gente? En Instagram, mirá. La gente de Tacuara, muy amable. Bueno, en el vivo, eran las 9 de la noche, en el vivo había 180 personas mirando. Qué bueno. Vos me preguntabas a mí, ponerte a mirar a un tipo que pinta sí. en otra parte del país. A las 9 de la noche, ni loco. Claro. Yo no me siento a mirar a un tipo que pinta. Pero claro. había 180 personas mirándome. Sí, es un buen número para cuando estás haciendo en vivo. No sabía. Sí. El asunto que repercutió mucho y tuve muchos pedidos, vendí varios cuadros. Qué bueno. Fue a Neuquén, a Plotier, a Neuquén. Yo no sé si no habrá algún esquinense por ahí, porque hay muchos esquinenses por esa zona. Sí. Chipoletti, Y después de Tucumán, Catamarca, una persona de Curuzú me compró unos cuadros para enmarcar y poner en el... Rarísimo, el asunto que es la nueva tecnología. Y sí, hay que darse a conocer muchas veces. Yo me gusta estar en lo último, diríamos, pero hay veces que nos supera, ¿no? Sí, sí. ¿De qué edad nace eso, Marcelo? ¿De pintar? Sí. Y desde muy chico yo dibujaba futbolistas, boxeadores, tenía un cuadernito donde dibujaba, muy raro para tener 10. En ese entonces como que no había la facilidad que hay ahora también con los materiales. No había nada. Era medio inalcanzable como sí, para... Sí, sí, era incomprable. Sí. Como todas las cosas, con las cosas de pesca era lo mismo. Sí. Y bueno, empecé a... me gustaba mucho dibujar soldaditos, me acuerdo. Ajá. Era experto en el tema de los uniformes de los granaderos y cuando vi los granaderos por primera vez en mi vida casi me muero en Buenos Aires, me llevaron, papá y mamá me llevaron y me enloqueció y hasta el día de hoy tengo una fascinación por el tema de los granaderos. Mirá. El año pasado tuve la suerte de que un amigo acá de esquina, que es teniente coronel, Marcelo Camacho Telli, me invitó a una reunión en Granaderos, que había un concurso de saltos, y fuimos con Anita, y nos hizo conocer por dentro el regimiento de granaderos a caballo. ¿Qué? Impresionante. Mirá. Yo no me quería sacar muchas fotos, todo, pero fue algo como volver a mi niñez, diríamos. Sí. Así que así empecé. A medida que van pasando los años, seguís descubriendo cosas en la pintura. Yo no estudié. Ajá. Empecé como por casualidad, después cuando fui joven, pero siempre me veía que tenía algo que me gustaba mucho. Y se nota también a veces en la gente que le guste lo que haces. Exacto. Sí. Y... aunque uno a veces no lo cree, pero después ya es como que... Claro, exactamente. Sí. Y bueno, y después como porque de casualidad estaba en Buenos Aires y me pinté una remera para mí, le gustó a una persona, le hice a un amigo, de ahí otro amigo,
Y después empecé a estudiar y me iba yo con mis remeras pintadas. Todo el mundo me preguntaba qué era, hasta que un día uno de mis compañeros me dice: yo acá a la vuelta hay un negocio, ¿por qué no te vas a mostrar tus cosas? Y fui y me compraron las primeras 5 o 6 remeras, que para mí era un platal. No tenía ni para comprar las remeras para pintar, o sea, prestada la plata y las vendí. Y ahí me gané mis primeros pesos con la pintura, diríamos, y ahí empecé de a poquito. Y después vine a trabajar a Esquina ya con el tema del turismo, pero seguía pintando, diríamos. Me fui del emprendimiento donde estuve un año trabajando en esa época en el Hotel Casablanca, trabajé ahí me digo que abandoné un poco. Y después me fui del hotel de no muy buena manera y volví de vuelta a la pintura y ahí sí, con mucho más ímpetu, qué sé yo, sí. Pero ahí ya estaba Diana ya, que en esa época estábamos de novio, y le dio como ella me le dio como un viso más empresarial, diríamos. Me empezó a comprar remeras al por mayor, así que yo empecé pintando claro. Remeras. Ajá. Y lo que vemos mucho en tus trabajos son las aves, en este caso los patos. Sí. ¿Te fascina eso, digamos? Me encanta la vida silvestre, mucho. Ajá. ¿Sos de ir a mirar? ¿Nunca te sentás a copiar un paisaje o no, siempre te lo imaginás o lo copias de algunas fotos? Sí, siempre trabajo con fotos y después con memoria visual, diríamos. Ayer, por ejemplo, estuve en el campo sentado bajo un árbol con mis prismáticos par de horas y como que me queda grabado en las retinas. Ajá. Y trabajo con eso y después me ayudo mucho con las fotos, pero nunca he pintado en vivo, ahí en el como hacen en las películas. Claro. Pero un día debería intentar, sí, no es mala idea esa. Por supuesto, sí, de sí, ir sí. A pintar in situ, diríamos, ahí con el caballete. Por ahí no pintaba se conectan mucha gente. No tengo caballete. Claro. Qué bueno. Marcelo, ¿cómo es un día un día normal tuyo en esta época de cuarentena? Que bueno, que ¿cómo es un día normal tuyo? Ahora me levanto generalmente, me pinto durante la mañana un rato. Lo que pasa es que viene mucha gente, por ahí los que pintamos necesitamos tranquilidad, y durante la mañana en cualquier casa de acá de Esquina pasa mucha gente, te viene a buscar, gente que golpea, sí. Y ahí uno no puede seguir. Lo que pasa es que me puse como más canchero ahora, más, y puedo reiniciarla, pero en una época me costaba mucho, no quería que me molesten. Claro. Pero bueno, la necesidad hizo que ahora puedo, como que me acostumbré a cortar y después seguir. Es una profesión la que tenés en el aspecto de la pintura. ¿Cómo se llamaría en este caso? Si a vos te preguntan, ¿cómo te presentamos, Marcelo, en un lugar? Pintor, artista, plástico, ¿qué te considerás vos? Yo no me considero un artista. Muchos me dicen vos, pero yo no me considero un artista plástico. Por ahí un pintor de las cosas de su tierra. ¿Ves? Sí, buen título. Podría ser buen título. Podría ser, sí, es buena la pregunta que vos me hacés. No sé, yo artista, qué sé yo, hay tantos y tan buenos pintores que por ahí uno dice, lo mío es la nada absoluta, pero bueno. Pero así también dicen, habrán dicho los grandes pintores, sí. Sí, yo tengo gente que admiro mucho, muchos naturalistas, hay muchos americanos muy buenos, hay muchos sudafricanos muy buenos que pintan, animales. No es una rama de la pintura que esté bien valorada, esto que se llama hiperrealismo, diríamos. Uh-huh. Por ahí algo abstracto, unas manchas en una muestra de Nueva York sale 5 millones de dólares, y un animalista, qué sé yo, como, a ver, quién te puedo ver, Jim Houtman, por ejemplo, que es un tipo famoso en Estados Unidos, que Estados Unidos incluso hace estampillas con sus cuadros de vida silvestre. Uh-huh. Y debe estar un cuadro que está a 30 mil dólares, no más que eso. Mirá. O sea, es mucha. Le cuento a la gente, yo que te conozco un poco también, Marcelo, sos de las cosas comunes también, como una frase que estamos viendo de un boxeador. El otro día me contaba vos que te querías sacar una foto con Petaca Romero.
muy de local, saltás de lo local a lo... sos así, digamos. Soy muy lector, me gusta leer mucho. Ahora empecé a escribir. Este año, si no hubiese pasado esto, lo que está, hubiese estado presentando un libro mío de, basado en la historia del turismo en Esquina, que lo escribí, ya está en la editorial en Corrientes, pero no puedo ir a Corrientes. A los chicos, a los estudiantes, les digo, lean mucho, pregunten, sean curiosos. Y con el tema del arte, todos tenemos cómo expresarnos. Hay gente que baila, yo no puedo bailar, obviamente no puedo bailar. Mi hija, sin embargo, se expresa bailando y no pinta. Otros hacen, música, yo no puedo emitir un sonido. Claro, sí. Pero bueno, me expreso con escribiendo, pintando. Escribiendo poco, recién empiezo. Claro. Pero Marcelo, ¿cómo se sale adelante? Le contamos a mucha gente que seguramente le tocó vivir la misma situación tuya. ¿Cómo se sale adelante después de haber perdido a tu compañera de toda la vida, digamos? Sí, sí, fue una cosa muy, muy dura. 20 años estuvimos juntos y sí, fue una cosa, la verdad que un golpe durísimo. Porque habíamos hecho un equipo, realmente un equipo. Yo le decía siempre que ella era Messi y la casa era el Barcelona, o sea, claro. Lo perdimos a Messi, es lo que le estaba por pasar a Barcelona ahora. Mirá. Bueno, nos tuvimos que reconvertir, usando mucho la cabeza y sobre todo la cabeza. La pintura me ayudó un montón, la pesca me ayudó un montón, claro. Porque por ahí, para la gente que no sabe, yo también soy guía de pesca. Exactamente, sí. Y había alguien que dijo una vez que el río te consuela. Así que el río me ayuda mucho, el salir y el estar acá, la pintura. Y después mucho trabajo, por suerte, ese primer año, que yo ahora hago memoria, Diana murió en el 2016 y a finales del 2016, ese 2017, yo le cuento a uno, no sé cómo pasé, el asunto que pasé. Sí. Y bueno, ahora estamos recuperados con mi hija y bueno, la extrañamos todos los días, nos acordamos. Porque es, no solamente fue recuperarte vos, sino también fue consolarla a una nena. A una chica de preadolescente de que perdió su madre. Y se fortalece eso, ¿eh? Sí, yo perdí mi papá, mi mamá y mi mujer en 9 años, todos juntos. Y se sale y hay que salir y si no puedes salir vos, tenés que pensar en tu hija, que y bueno. Exactamente. Ese es el mensaje que yo por ahí le puedo dejar a los que... Hay que ser fuerte y bueno, todo el tema de la cabeza, ¿no? Sí. Manejar el tema de la cabeza, leer mucho, escuchar buena música, rodearse con gente, los amigos fueron invalorables. Claro. Impresionante lo que los amigos. Sí. Y bueno, y después mucho esos años de mucho trabajo con la lancha, con la casa. Y eso te ayudó un montón. Y porque no uno se abstrae. Sí. Y la pintura... Muchísimo más porque es el interior que trabaja. Yo por suerte tengo mucha vida interior, diríamos. Claro. Por supuesto que me quedaron secuelas, ¿no? No, lógico. Algunas se pueden contar, otras no, pero te quedan. Después de un golpe, no, te quedan secuelas. Pero no, bien, estoy bien. Bien. ¿Y algún sueño, Marcelo? Uf. ¿Pensás? Porque lo... yo siempre digo que lo lindo de un locutor o de un pintor es que no tenés una edad tope para decir ya no puedo más. Es verdad. Sí, con la pesca es como el futbolista, tenés una edad tope, no. Claro. Yo ahora tengo 55 años, no pienso seguir guiando, creo que me quedan 5 o 6 años más, no más que eso, claro. Después es una actividad muy física. Cambio con la pintura, uno puede seguir. Sí. Así y que, la pintura un poco más que el locutor también, porque el locutor por ahí le piensa... el artista, mientras esté, bueno, por supuesto hay que estar bien, sano. ¿Qué soñás vos, Marcelo? ¿Qué decís vos? Me gustaría el día de mañana esto. A mí me gusta, yo pienso mucho en Esquina, vos sabés. Uh-huh. A mí me gustaría darle un salto de calidad a Esquina. Yo todo lo que pienso, lo pienso en Esquina. Más que en mí o en cosas personales, digo, yo lo pienso mucho en Esquina.
es la primera vez que me preguntan esto y que puedo expresarlo así. Sí. Generalmente uno no tiene tiempo cuando vienen y me hacen preguntas. Me gustaría una esquina mejor. No sé si ese... A ver, hoy estaba pensando en la mañana si esta esquina es mejor que la esquina que transitamos nosotros en los años 70. En algunas cosas, no. En algunas cosas sí está mejor. Sí, sí. Es mejor. Pero en otras cosas no. A mí no me gusta hacer colas. Claro. No me gusta los semáforos, por ejemplo. La gente cree que el semáforo es progreso. No, el semáforo es... le tenés que decir a alguien que pará, que tiene que pasar. Como esas ciudades del interior, de entre las montañas, eso que uno anda y no hay semáforo, y ni siquiera contramano, o sea, lo que pasa es que se manejan bien. Que es una señal de que nosotros no hay algo que no está bien. Esto, porque a veces... A mí me gustaría darle un tinte mucho más turístico a esquina. No que venga más gente, que venga mejor gente. Esquina tiene un turismo basado absolutamente en la naturaleza. Yo todo el tiempo pienso en Esquina y su relación con la naturaleza. Yo creo que tiene que venir menos gente, pero mejor gente. ¿Mejor qué quiere decir? Gente que aprecie lo que tenemos y que de paso aporte, traiga más dinero. Claro, aporte más dinero para... Nos va a hacer bien a todos. Este es un año complicado. La plata del turismo no está en Esquina. Claro. Estamos andando, si tenemos un motor de 6 cilindros en Esquina, en este momento estamos andando con 2. La plata que antes, el turismo derrama mucho dinero en Esquina, en otras actividades. Me decía una vez una persona, pero ustedes se la agarran toda para usted. Yo nafta no fabrico, leche no produzco, pan no sé hacer, claro. Carne que yo sepa no puedo criar. Claro. Entonces yo tengo que comprar todo eso, todos tenemos que comprar, sí. Como digo yo, son todos los actores del turismo y bueno, esa plata se derrama en el... ¿Qué me gustaría? Darle un perfil mucho más turístico, que tenga, ordenarlo, que sea más silenciosa, más tranquila. Es tranquila aquí, pero podría ser más, es linda, podría ser más. Claro. No. Pero si vendría un hombre con mucho poder, en caso del gobernador, y te preguntara, vos le dirías sí, que Esquina sí, te gustaría que infraestructura, en infraestructura. Y a pensar a futuro, seguramente. Sí, sí, en infraestructura y en mucha, no se llama educación, sino instrucción y capacitación para todo el mundo, para los que directamente están involucrados y para los que indirectamente, un señor que carga combustible no está en el turismo, pero indirectamente sí está en el turismo, pues puede pasar alguien, le pregunta dónde es esto, dónde hay un hotel, dónde... Claro. Deberíamos jugar todos en equipo. En cambio lo nuestro es algo más doméstico. Pero aguantan las comparsas, ¿eh? Porque siguen siendo lindas. Porque son buenas y porque tiene algo que lo de Gualeguaychú no tiene, que es el espíritu de la pasión que tiene el bailarín de... A mi hija vos le decís, por ejemplo, que bailó 3 o 4 años, que es un pequeño ejemplo. Hay gente que ha bailado de que tenía pañales. Eso es increíble, eso no se ve en ningún lado. El que pase una nenita de pañales y 18 años después de la reina de la comparsa grande, increíble. Es increíble. Sí. Me decía un dirigente goyano que nos envidia a nosotros eso. Sí. Que ellos eso pusieron es... todo, ellos pusieron todo, no, hicieron no todo organizado, no, pero no tienen la pasión de eso que tienen ustedes, me decían. Entonces, un día nos fuimos al Uruguay a veranear me fui con mi familia, ¿no? Y una noche escuchamos tambores cuando volviendo de la playa. Y bueno, mi hija quiso ir a escuchar los tambores. Era la 8 de la noche, por ahí. Agarramos la camioneta y seguíamos el sonido nada más. Y cada tanto se nos perdía y íbamos para el otro lado. Parábamos la camioneta, escuchábamos, hasta que encontramos el corso. Era un corso en Maldonado. A 10 kilómetros de Punta del Este, lleno Punta del Este. Maldonado, un pueblito que está ahí al costado, que antes estaba separado, ahora ya está todo junto de la gran urbe que se hizo Punta del Este. Y bueno, y nos quedamos con mi hija y vimos el corso, un corso doméstico de 10 comparsas,
que era una clasificación, porque esto era en pleno enero, para ver quién entraba en los carnavales de febrero ahí en esa misma calle. Bueno, no había entrada, gente sentada en las la silletas, en sillas, mirando cómo pasaba. Había 2.000 personas, Qué bueno. Y nosotros íbamos a venir. Me retrotrajo al carnaval nuestro de hace, de los 70. Claro. Dije, apa. Y es que es raro. Entonces, pues venía yo analizando cuando volvía y decía, esta gente tiene un carnaval muy bueno, realmente era muy buena todas las comparsas. Era como un resumen de cada comparsa, tenía 120 integrantes que se entendía cuál era el tema, uno era la Amazona, el otro era Estados Unidos, el otro era no sé qué, no me acuerdo ahora, pero muy bueno, uno sabía de qué se desarrollaba el tema, chicas muy lindas, algunos travestis también ahí, hay gente trans, diríamos, sí, raro en eso, pero bueno, todos tenían uno. Mirá. Y ellos se olvidaron de que estaban a 10 kilómetros de uno de los lugares más importantes de Sudamérica, de veraneo, de la gente, claro, del máximo poder adquisitivo. O sea, se olvidaron de ese público. Nadie fue y dijo, hay un carnaval. Ellos se dedicaron a esa gente de la zona, que eran todos los pueblos de ahí, de Minas, de Maldonado, de San Gabriel y no me acuerdo qué otro pueblo más. O sea, mantuvieron su carnaval doméstico, olvidándose del gran público. Que esté todo más ordenado. No me gusta una feria en una plaza haciendo tortazadas. No me gusta. Y bueno, estoy diciendo algo que no le va a gustar. Y yo muchas veces digo cosas que no gustan. Y bueno, pero a mí no me gusta. Ordenar. Por ahí puede haber otro lugar para esa gente. Exactamente. Tenemos lugares para todo. La plaza a veces. Exacto, es plaza. Sí, sí. Es plaza para la gente que. Bueno, Marcelo, me gustaría, si me mostras tu casa un poquito adentro, porque seguro que tenés trabajo adentro que mostrar, y a la gente, por supuesto. Bueno, Marcelo, estamos en el interior de tu casa, hermosa, hermosa. Me acuerdo que con Diana vinimos y me mostraba lugar por lugar. Hermoso, la verdad, contame, Marcelo, este lugar, ¿qué significa para vos? Bueno, este es el proyecto que teníamos, nuestro sueño. Tardamos 10 años en hacerla. La hicimos con nuestras propias manos, por supuesto, ayudados por un par de albañiles, pero el diseño y todo eso de los dos, y después la decoración de Diana. Y yo le fui agregando los cuadros, algunos cuadros que... ¿Me acompañás y miramos un poquito y me vas contando? Sí, este es un trabajo en óleo, que el primero que hice. Estoy recién empezando con esa nueva técnica, no, por ahí no la domino muy bien todavía, pero bueno, como dije, no tomo clases, solo hago lo que siento. Y estos son los típicos ranchos correntinos que me gusta pintar mucho también. Por ahí son un poco tristes, pero bueno, me gustan mucho. La tranquilidad. Sí, la tranquilidad, me dice mucha gente que le... Y esto sí que... Este, hay una anécdota muy linda con este cuadro, porque este no es el original. Este es el segundo que yo hice, igual al primero. Ah. El primero vino unos americanos a casa y me compraron el cuadro. Qué bueno. El asunto es que yo no le avisé a la dueña del cuadro, que era Diana. Y bueno, y se enojó mucho, pero bueno, el cuadro ese está ahora en la Quinta Avenida en Nueva York, en una oficina de un señor en Nueva York. Qué lindo, qué satisfacción, Sí. Esto era un galpón, recuerdo, puede ser, Marcelo. Era una carpintería. Era una carpintería. Nosotros le hicimos unas modificaciones y una puesta en valor después de mantener la. De un estilo ecléctico, diríamos, una mezcla de estilos. Sí. Disfrutábamos de tu casa sí. Y nos acordábamos muchas veces de cómo nos reíamos con Diana cuando veníamos, las pocas veces que vinimos acá, cómo nos reíamos. Todo eso seguramente en tu recuerdo, cada paso que da, porque sí, sí. Me contaba cómo diseñó ella esto también.
Sí, ustedes estuvieron comiendo una vez cuando no era casa todavía, me acuerdo bien, en este preciso sí. lugar, yo hice un asado para ustedes, creo que fue el Día del Maestro, si no me equivoco. Sí, sí. De hace muchos años ya. Y compartimos con Florencia, me acuerdo, y vos y ella, y siempre festejaban el Día del Maestro. Siempre estamos a tiempo, así que mil gracias por todo. Bueno, muchas gracias y bueno, yo hago lo que yo siento. Después si es lindo o no, eso ya queda a consideración del que lo ve. Claro. ¿Eh? Como un libro, es cuando uno lo puede escribir, pero el que lo lee es el asunto. Lo mismo en un cuadro, el que lo ve verá si yo le puedo expresar lo que yo sentí cuando exactamente. Así que le agradezco mucho. Yo digo que la gente se tiene que ahora por suerte tenemos gente que enseña a pintar. Vayan a pintar, exprésense, compren sus primeros colores, muestren. Compren una tela. Está bueno, le hace el bien al alma. Sí. A mí me hizo muy bien. Sí, y, sí. Y bueno, y háganlo. Siempre búsquense un tiempito, así como se buscan el tiempo para salir a caminar media hora, búsquense media hora para expresar lo que le gusta pintar, pinta. Y el que pinta la aldea, dice, pinta el mundo. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Mucha suerte.